Mira, güey, ¿qué te parece si la vuelvo a prender para que le hagas 40 videos a la War y así tengas que comer de perdido unos 2 meses? ¿Sí te conviene o no, güey? Sí, mira, güey, si tú ocupas comida, yo la prendo, güey. Por mí no hay pedo. Pero tú dime. Préndela para hacer así esos 17 videitos, y en uno de ellos voy a hacer un GoFund para pagarte entre todos los que sean mis viewers la cirugía plástica para que te quiten al menos 5 centímetros de nariz, maldito nariz de tucán. No, pues va a estar bien cabrón así, güey. Te va a costar la cirugía plástica de mi nariz todo lo que ganas en el año, güey. O si no, hasta que te va a faltar, güey. Mejor quédatelos tú, güey. A ti te hace más falta. Yo la nariz, si quisiera, me lo opero mañana. Pero pues, ¿para qué? Si a mí me gusta mi nariz, güey. Es el problema. Pues imagínate que yo sé que recortar 5 centímetros de esa nariz no debe ser nada barato, pero es que lo vamos a hacer entre los suscriptores del canal, porque la mayoría de ellos son de México y son los principales afectados por ti, porque le estás quitando el oxígeno, weón. Es que no es porque a ti te guste o no, es por el bien de la sociedad, mi querido amigo. Es que una aspirada tuya, es que no sé si eres periquero o si serás periquero, verga, marico, con una sola jalada te metes como 1 kilo. Bienvenidos al Mega Mandangón Tibiano. Bueno, mi brother, después de haberle mostrado esta amigable conversación con mi querido amigo el Kankis, estoy aquí para cumplir mi promesa y así hacer el GoFund para poderle pagar la operación y así recortarles unos 5 centímetros de nariz a mi querido amigo, ya que está dejando sin oxígeno a los otros mexicanos. Así que ayuden al señor Kanki para recortarle esa nariz. Dona. Bueno, vamos a ir por partes. ¿Cómo comenzó todo esto? Comenzó un día que yo me levanto y veo el Instagram y veo que Cancan y Tony están realizando unas historias como que se va a prender, como que el tic-tac y todo lo demás. Y yo dije, bueno, ¿será que se va a prender en pulsera? Porque a lo mejor Tony no se llevó bien con las personas de la Loyalty y lo está aprovechando Cancan para unirse a él y así prenderla en pulsera. Entonces realicé un pregunta y respuesta para ver si tenía más información. Habían personas que decían que sí, pulsera tic-tac, que habían peleado en su momento en contra de la Loyalty a favor de la Flawless. Y otras personas me dijeron, mira, no tengo información de que sea pulsera. Al parecer es otro servidor y todo apunta para que sea Xea en contra del gordo Anchor, que le dio support a las personas de la Flawless, lo cual me hacía como un mental boom. Coño, ¿por qué atacar a alguien que te ayudó a querer ganar una guerra o a intentar ganar una guerra? Aquí tengo que hacer una aclaración. En una de las preguntas que me hicieron fue como que ¿será que se va a prender en pulsera? Y yo respondí, eso parece. Tomaron esa respuesta y lo publicaron en la historia el señor Tony y colocó algo como, así es que comienzan los panocheos, porque es más fácil publicar y hacer esa tontería a llegar al DM y decirme, mira, está pasando esto, no es lo que tú crees y no es lo que cree muchísima gente, porque nosotros vamos a ir en contra de Anchor en Axera. O directamente, toda la desinformación es por la mística que ustedes armaron en sus historias, porque ustedes no dejaron claro en contra de quién iban a ir. Y era como que un poco a la expectativa de que qué iba a pasar y uno ataba a cabo uno más uno, dos. La verdad, a mí se me hacía muy difícil creer que se le iban a prender a Anchor cuando Anchor lo soportó. Entonces, pues yo creo que eso lo pensaba todo el mundo y eso pasaba. Pero hablando con el señor Cancán, me dijo que él en todas sus historias, y aquí le voy a dejar el screen, él se está haciendo referencia a pulsera, solo que Tony se panochó, palabras textuales de él. Así que tan equivocados no estábamos, al menos que él haya dicho eso ahora para quedar bien, porque el hombre, el Cancán, ahora está en el team de Anchor. Y ustedes dirán, ¿cómo terminó Cancán con Anchor cuando en primera instancia estaba con las personas que iban a invadir a Anchor? Pues esto es una deducción que yo saco. Los que iban a invadir a Anchor eran las personas ex Flawless que están en la Loyalty, pero la Loyalty, que es el team que ganó, o sea, la Loyalty, la que absorbió a la Flawless, que son esta gente como Hell, Mope, Leo y todos estos líderes que yo le hice en la entrevista, le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros lo vamos a apoyar.
porque en sí nos conviene a todos. Y mientras nosotros tengamos el poder de los servidores verdes, vamos a seguir constituyéndonos como el team más poderoso de los servidores verdes. Pero ustedes recuerdan que nosotros tenemos junteado a Dross, a Cancán y a otras personas. Por lo tanto, si nosotros vamos para allá, nosotros no queremos a estos personajes en nuestro team. Entonces, estas personas, ex-Flawless, le dijeron a Cancán y a Dross, pues, ¿saben qué? Cambio de planes. Realmente preferimos el apoyo de las demás personas de la Loyalty que de ustedes dos. Y en verdad era algo un poco ilógico. Cancán ayudando a la Loyalty, que en sí no era Loyalty porque eran los ex-Flawless, pero ya son absorbidos y un solo team. ¿Y qué pasó? Pues Cancán dijo, yo quiero jugar, yo quiero estar en esta guerra, ser parte de la guerra. Y habló con Anchor porque creo que Anchor es muy allegado a Dross. Ahora, desde la perspectiva de Anchor, puede ser que esté necesitado de números, porque obviamente es un servidor pequeño. Al parecer, como lo dice Ian, es un servidor que cualquiera podía ir para allá y no estar en la guild dominante y podía cazar todo lo que quisiera porque no había tantas personas. Entonces, pues Anchor sabemos que es bastante político y los aceptó. ¿Les conviene esto? La verdad yo creo que da igual. Yo creo que Cancán dice que va a estar activo por 3 meses porque después comienza la universidad de nuevo. Dross lo veo más enfocado en el juego este Valorant. Y la verdad yo creo que pues yo creo que no le suma ni le resta. Entonces los adherió para por lo menos tener ese apoyo al principio de la guerra. ¿Cuáles son mis percepciones? Pues realmente veo bastante en desventaja a Anchor porque los aliados de Anchor están siendo masivamente atacados por la unión de la la Final Frontier, la Army. Puede ser que César lo pueda ayudar en un momento, pero creo que prefiere ayudar a Talera. Es complicado. Creo que tiene toda la de perder el gordito Anchor una vez más en los servidores verdes. Entonces, pues ahí veremos cuál es el porcentaje que yo doy. Yo creo que voy a dar un 70-30 a favor de la Loyalty. Es un team que ya venía fuerte, que adquirió personas y se volvió mucho más grande. Buenos jugadores. Yo creo que es sinceramente uno de los teams más fuertes de NA, no solamente de los servidores verdes, sino también de los servidores amarillos. Así que está interesante esto lo que está pasando. Y hay un tercer servidor en Discord que es Runera, que se deslindó del apoyo de la Loyalty para unirse a Anchor, y Anchor tiene intereses allá en Runera. Entonces sabemos que no tienen el nivel, también no tienen la cantidad de personas para hacerle frente, así que está por verse qué va a pasar en este nuevo mandangón de Oxera. Ya yo les dije mis impresiones y todo lo que pasó. Nos vemos en el siguiente video.